Pues va a ser que sí. Eso es, por lo visto Larry no conoce tu verdadero secreto, no sabe hacia quién tienes esos sentimientos. Oh, pero qué romántico es esto. Jaja, y tanto. ¡Eh! Venga ya, Miles, dale un respiro, porque esta situación es muy romántica. Bueno, dejando a un lado el hecho de que estamos en un tribunal, pero es muy romántico. Ay, pero qué bonito. No, no te disculpes, Iris, que no has hecho nada. Así me gusta, Miles. ¿Larry es el testigo? Ah, vale, bikini. Estupendo. De acuerdo. Pues ya está, con eso nos vale. Cierto, si se desvela su identidad, tendremos un gran problema, ¿no es así, Miles? ¿Así? Eso mismo, ¿así? Vaya, me pregunto quién te enseñaría eso. Sí, señor. Creo que todo el mundo sabe a quién se refiere. Así me gusta, Iris. Confía en Miles. Vamos allá. Vaya, no veo... No hay ningún fiscal, ¿verdad? Sí, pero... ¿Y el fiscal? ¿Mm? Espera, espera, espera. ¿Eso significa el qué? ¡Wow! Vale, ¿cómo ha llegado a esa conclusión su señoría? Espera, vale, ¿es cosa mía o está a punto de cerrar el caso? Espera, ¿eso ha sido...? No, ¿no puede ser ella? ¡Ah, Francisca, pero qué! Ya decía yo, ese latigazo es inigualable. Y ese látigo y esta fiscal es que... Sí, es una auténtica prodigio. Lo dicho, una prodigio. Pues que es su hija. Espera, 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 espera. ¿Alguien me pidió hoy mismo que me encargase de la acusación de este caso? No, espera, espera, espera. Miles, ¿de verdad que le has pedido a Francisca que sea la fiscal de este caso? ¿En serio? ¿De todos los fiscales posibles eliges a Francisca? Aunque ahora que lo pienso, gran idea. Ella nunca te delataría. Y creo que esto va a ser una auténtica batalla. ¡Sí, señor! ¡Así me gusta! Ups, imaginaciones suyas, eso es. Imaginaciones. Eso es, imaginaciones. Francisca, ¿algo que objetar? Creo que no. ¡Guau! Vaya, eso... ¿Eso a qué ha venido? ¡Ja! ¡Esa Francisca! ¡Venga ya! ¡Protesto! ¡Eso! Yo tampoco. Sí, cualquiera de las dos opciones nos vale.
sí, este juicio promete y mucho. Una batalla entre Miles y Francisca. ¡Wow! Creo que los dos llevaban mucho tiempo esperando este momento. Y es que va a ser increíble. Apostaría por esto, la verdad. Si yo te contara... Créame, su señoría, si yo le contara... Esto es hasta normal dentro de lo que cabe. Eso pasa por hablar. Pues nada, hagamos que esto sea inolvidable. No es por nada, pero creo que Bikini va a necesitar una silla o un par de cajas por lo menos. ¿A qué se refiere? Vaya, si las miradas matasen, creo que alguien habría muerto ahora mismo. Mucho mejor. Muy bien. Hola, Bikini. ¿Esto... no se da cuenta de que está en un tribunal o algo parecido? Sí, es para quedarse sin saber qué decir. ¡Ah! ¡No, no, no! No hace falta llegar a ese extremo, por favor. ¡Eso, eso! ¡Eso! Tengo los pelos de punta y esto no ha hecho más que empezar. ¡Ay, qué mal! ¡Oh! Vale, vale, vale. Cambiemos de tema, por favor. ¡Oh, qué horror! ¡Qué horror! Vale, allá vamos, la noche del crimen. Interesante, así que sufres de dolores de espalda. Vale, aquí tiene que haber una contradicción. Interesante. Sí, acaba de... no sé, acaba de afirmar algo importante, sin duda, pero... a ver cómo lo demostramos. ¡Ja! Así es. Venga ya, Miles. Todo tuyo. Vamos allá. Enséñale a Francisca quién es el rey de los fiscales. Bueno, quién es el rey de los abogados en este caso. Sí, decir esto a la ligera no sé, sonaría raro y tal. Mmm,
Vale, en tu caso, Francisca, esa idea daría hasta miedo, ¿sabes? Me imagino a Francisca como tutora y... ¡pobre niño! Eso es, yo también estaba pensando en eso, Miles, justo en eso. ¡Jaja! ¿Cómo se nota que las grandes mentes piensan igual? Vaya, pues tienes que tener la espalda hecha un interrogante. Yo no veo ningún motivo para reírse, pero vale. Vale, aquí está la parte que me interesa. A ver, vamos a ver. Así que dejé a Iris a cargo de la discípula y volví al templo a Sakura. Vale, aquí hay algo raro. ¡Un momento! Poco después de las 10, cuando íbamos a entrar a realizar los ejercicios. Vale, un momento, antes de nada quiero asegurarme de un pequeño detalle. Rayos de 10 hasta las 11. El rayo cayó sobre el puente oscuro a las 10:45. Vale, hay algo muy raro en todo esto, aunque no sabría cómo explicarlo. Pues me temo que esta vez sí que desobedeció tus órdenes. O por lo menos eso es lo que nos ha dicho Iris. Vamos a ver... aquí está, testimonio de Iris. Tras las campanadas, sobre las 10, se quedó en su cuarto hasta que se descubrió el crimen. ¡Protesto! ¡Toma ya! Sí, sería una buena idea, ¿sabes? Creo que no. O sea, no has pillado la idea. Pero vale, la vas a ver. Sí. ¿Por qué? ¡Oh, venga ya! ¡Eso es jugar sucio! ¡Protesto! Sí, parece muy honesta. De hecho, parece un ángel y todo. ¡Guau! En serio, Francisca, creo que tendrías que buscarte otro lema, un lema más agradable por lo menos. No sabría cómo responder a eso. ¡Oh, oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mirada asesina! ¡Ja, ja, ja! Vale, me parece justo. ¿En serio? ¿Pensabas que iba a ser tan fácil? Venga ya, Miles. Nick nunca lo tiene tan fácil. ¡Nunca! Esa noche estaba ayudando a una discípula a entrenarse en el templo interior, pero... como podéis ver, a mi espalda le gusta dar guerra, mucha guerra. Iris llegó al templo interior con el mismo vestido que llevaba en la cena. Veo, 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 ¿qué es lo que veo? Una contradicción. ¡Un momento!
¡Guau! ¡Vaya! Ahora tengo miedo. Vale, solo un detalle. ¿Y si le faltara algo al traje habitual de Iris, te habría sorprendido? Sí, excelente frase final. Vale, vamos a enseñar esa contradicción. ¡Protesto! Te pillamos. Tan tan tan, veo que ya se ha dado cuenta. ¡Oh, venga ya! Ah, claro, es que vosotros... Sí, no sabéis de qué va esto. Vale, ya lo entiendo. ¡Dentro música! Y que lo digas, ¿eh? Pero que muy agradable. Ay, sí, es que son momentos únicos, ¿sabes? Adiós a nuestra teoría. Wow, Miles, en serio. Qué frase tan profunda. Qué poético. Eso es. Así que estimulemos un poco más esas semillas. Eso es, estimularlas con contradicciones. Después del baño. Espera, 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 ¿qué acaba de decir? ¿El Isla Mística? Vale, a ver, ¿qué tiene que ver Elis con la... familia de Maya? ¿El Isla Mística? A ver, ¿por qué la llama el Isla Mística? Aquí hay algo raro, el Isla Mística, pero ese es el... Ese es el título de Maya y de Mía. ¿Por qué todo el mundo piensa estas cosas? Sí, o algo así, seguro. Pues ahora que lo dices, se parecen bastante. Me parece justo. Los que se pelean se desean. Oh, pero qué bonito. Lo estabais deseando vosotros dos, ¿verdad, eh? Ay, pero qué romántico. ¡Un momento! ¡Jo! ¿20 minutos? ¡Un momento!
¿Zas? Qué raro, eso no es el ruido... Sí, ese no es el típico ruido que se haría cuando alguien atraviesa a otra persona con una espada. Más bien es como el ruido de una caída o algo parecido. O sea, el ruido de una caída, un zas de que algo se caía. ¿Puede ser? ¿En serio? ¡No le veo la gracia! ¡Eh! ¡Su señoría, pero...! Bien, bien, Francisca, bien hecho. ¡Ja, así me gusta! El Isla Mística. Aquí hay algo raro. A ver, ¿esto es cosa mía o ha dicho bien parecido? Y bien parecido, o sea, que es guapo, elegante y genial. Vamos, que sí. Me hacía la idea. ¿Ahora que lo dices, sí? ¿Sí? 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 ¿Recordar el qué? No me digas, ¿en serio? ¡Oh, venga ya! ¡Eso no vale! ¡No tan rápido! No es importante, yo diría que no. ¡Guau! Pobre Gunso, ¿sabes? Vale, están a una altura parecida a la de un primer piso. El apuñalamiento tuvo lugar después de que tirasen a Elise por la ventana. ¿Hemorragia tras apuñalamiento? ¿Cayó 3 metros tras la muerte? ¿3 metros? Vale, aquí hay una gran contradicción, pero primero vamos a presionar para asegurarnos. Un zas, vale. Podría ser el ruido de tirando a Elise por la ventana, o tirando su cadáver, pero eso no coincidiría con las pruebas porque, según la autopsia, cayó desde una altura de 3 metros. Eso es, desde una altura de 3 metros. Sí, sobre todo en invierno. Claro que sí. Paso de responder a esto, no quiero meterme en jaleos. Creo que ya se está repitiendo, ¿verdad? Pues créeme, Miles, no necesitas nada más. Con esas dos cosas, te bastas.
Vale, a ver, vamos a ver... Aquí está. El apuñalamiento tuvo lugar después de que tirasen a Elise por la ventana. Causa hemorragia tras apuñalamiento. Cayó 3 metros tras la muerte. ¡Protesto! ¡Oh, sí, señor! ¡Toma ya! Ah, pues mira, me acabas de quitar la frase, ¿sabes? Sí, sobre todo en invierno. ¡Claro que sí! Lo que tú digas. Eso es, se produjo después de ser asesinada. ¡Toma ya! ¡Dentro música! Pero me temo que es imposible, ¿no es así? ¡Protesto! Eso, Francisca, ¿se encontró algo de sangre? Creo que ese latigazo responde a mi pregunta. Cuando se saca la hoja. Sí, es cierto, pero aún así, viendo el tamaño del hechicito, tendría que haber un rastro de sangre. Cierto, pero ¿habéis tenido en cuenta que el hechicito tiene un montón de filos? Queráis o no, esa espada tendría que dejar un rastro de sangre impresionante. Sea cual sea el motivo o donde se cometió el crimen. ¡Venga ya! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¿En serio? ¿Cómo que es posible? ¡Ja, ja! Por eso es hija de tú ya sabes quién, ¿eh, Miles? Vale, ¿por qué está tan abajo ahora? ¿Ha perdido las cajas? ¿En serio? Espera, espera, ¿en serio? Ah, vale, eso lo explica todo. ¡Jo, qué chasco! Me había hecho otra idea. Acaban de jugar con mis ilusiones. ¡Eso no vale! Más información. Sí, es fácil de comprender, sin duda. Espera, 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 espera. Amy, la mística, estaba apuñalando a Elise, la mística por detrás. Vale, ¿quién era en realidad Elise? ¿Y por qué la llama la mística? No, 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 espera, 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 espera. El apodo de la mística pertenece a la familia de Maya y eso... No, 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 vale, mejor... Mejor no digo nada, pero esto se acaba de poner muy interesante. ¡Vamos allá! ¡Un momento! ¡Un momento!
¿No viste sangre? Vale, solo un detalle. Habéis visto la forma que tiene esta espada. No es una espada normal, y es imposible que esta arma taponase ninguna herida. ¿Habéis visto los filos que tiene? Tiene un montón de filos y de variaciones en la espada. Es imposible que esta espada taponase cualquier herida. Es imposible. Pues inténtalo con más ganas, venga. ¡Ah, qué mal! No tan rápido, Francisca. ¿Iris también se había manchado con ella? ¡Oh, venga ya! ¡Oh, oh! Tenemos un gran problema. Vale. Tengo curiosidad, así que será mejor que presionemos. Vale, ¿qué clase de explicación es esa? ¿Vi lo que vi? ¿En serio? Pero sí vi a la chica sacar la espada de su cuerpo. Espera, espera. ¿Iris sacó la espada de su cuerpo? ¿Pero por qué motivo? Yo diría que sí. ¿Por qué alguien se molestaría en sacar la espada del cuerpo? ¡Un momento! Espera, 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 espera. ¿Qué acaba de decir? ¿La espada estaba clavada hasta la empuñadura? Vale, con esto nos sirve, sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, contré! Yo diría que hay un gran detalle fuera de lugar. Eso es, está muy fuera de lugar. Vaya forma de ser sutil, ¿sabes? ¡No! Pero que tienes una memoria un poco... ¿cómo decirlo? ¿Olvidadiza? Sí, eso. ¡Oh, venga ya! Con Nick esto no funciona y no sé por qué. Miles, eres un afortunado. Eso es, son del todo imposibles. ¡Ja, ja! Ya lo tenemos. Oh, Francisca, lo estabas deseando, ¿verdad? Pero qué bonito. Ya sabéis, los que se pelean se desean. Qué bonito y qué romántico. También es cierto. ¿Seguro? Yo no diría eso. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Esto! ¡Au! Miles, eso va con segundas, ¿verdad? ¿Por qué se admite la protesta? Ya, pero lo de los tacones, ¿a qué ha venido? ¡Protesto!
Aquí llega la parte interesante. Ahí sí, ahí te ha pillado. Bien, por fin hemos llegado a la conclusión evidente, ya iba siendo hora. Yo no apostaría por eso. ¡Protesto! Vale, esto sí que es interesante. Eso es, ¿por qué solo tiene sangre en la punta? Vaya, vaya, vaya. Yo tengo una explicación y es que... el Hachishito no es la arma del crimen. ¡Venga ya! Esto va como una indirecta hacia Nick, estoy seguro. ¡Toma ya! A ver... Una idiotez completamente idiota urdida por la mente idiota de un idiota. O sea, que la idea idiota de un idiota la ha urdido un idiota, ¿no? Idiota, de idea, idot... ¡Ah! ¿Por qué siempre me pasa esto? A ver, ¿se refiere a que Miles es un idiota que tiene ideas idiotas que a su vez son idiotas? ¡Me he perdido! Vale, entonces, continuando con esta idea, ¿cuál es la verdadera arma del crimen? Porque tiene que haber un arma del crimen, ¿no? No, no vio eso, vio cómo sacaba la espada del cuerpo de Elise. Gran pregunta. ¿Qué pasó con la verdadera arma del crimen? ¿Dónde está? Me parece que no. ¿Por qué será que esto no me gusta nada? A ver, que quizás lo que sucedió en realidad estaba allí, que estaba allí. ¡No te quedes a medias! Eso, ¿qué es lo que está intentando decirnos? ¿Puede que? ¿Puede? ¿Y dónde está? Eso, ¿dónde está? ¡Wow! Esos latigazos acá han venido. El lugar del arma. Y ahí... Espera. Y allí vi un rastro que indicaba que habían usado la motonieve. Vale, una cosa de nada. ¿Tú qué estás intentando hacer, Bikini? ¿Estás intentando culpar a Iris o la estás intentando ayudar? Porque con este testimonio no lo entiendo. O sea, ¿está intentando ayudar a Iris o no? Es que con este testimonio me he quedado de piedra. No, me he quedado frío como la nieve. Sí, la edad, la espalda, un poco de todo.
Vaya, vaya, vaya. ¿Es cosa mía o hay dos rastros en la nieve? Y también de un cadáver. Pero esto no tiene nada que ver con el caso. ¿Qué más da? Venga, continuemos. Sí, es un poco... Tiene sentido. Sí, es un detalle sin importancia. Creo que no. Francisca, deja de meterte con Nick, en serio. Pobrecito, deja de meterte con él. Ya, la verdad es que lo del látigo te creo. Vaya, antes no me había fijado, pero ahora que lo menciona sí que había una motonieve. Vale, vamos a pararnos, no veo nada interesante. Mira, una gran pregunta. Me parece que sí, ¿no? Adelante. Vamos, que te la pegaste contra un árbol, sí. Catacrack. Ay, qué mal suena eso. Sí, catacrack, o sea, catacrack. Comprensible, sí, muy comprensible. ¡Un momento! Entre 10 y 20 minutos. Vale, ¿y de qué se trata? Eso es, yo tampoco lo pillo. Ah, entiendo, sí. Eso es, ¿por qué iba Iris a hacer todo esto? ¡Oh, oh, oh! Vaya golpe bajo. Ay, vaya corte. ¿Tenía algún motivo para ir allí y deshacerse del arma del crimen?
¿Ah, sí? ¿Hay un problema? ¿Hay un problema? Espera, no me he fijado yo en ninguno. Quizás tiró el arma al río Águila y volvió aquí mientras yo estaba inconsciente. A ver... Vamos a ver el informe meteorológico. A ver... El rayo cayó sobre el puente oscuro a las 10 y 45 y el crimen se cometió entre las 10 y las 11. Pues tiene que haber algún fallo. A ver, tengo que pensarlo. Quizás tiró el arma al río Águila y volvió aquí mientras yo estaba inconsciente. Quizás tiró el arma al río Águila y volvió aquí mientras yo estaba inconsciente. Oh, espera, creo que acabo de ver una contradicción. ¡Jaja! Ya decía yo, había algo muy raro en esa foto. Pero, siempre hay un pero. ¡Jaja! Bien visto. Pues que debería de haber dos rastros de la motonieve. Cuando la utilizaron para salir y cuando la utilizaron para regresar al templo. Pero solo hay un rastro. ¡Eso es! ¡Toma ya! ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? ¡Ah! Vale, cierto. Pero, aún así, sigue habiendo una gran contradicción. Creo que es evidente, ¿no, Miles? La idea de que la nieve cubriese uno de los rastros... Pues que es imposible, hay una contradicción. Y vamos a enseñártela, Francisca. Esto, yo creo que no quiero responder esto. Eso, me parece bien, sí. La prueba hablará por todos nosotros. Una prueba de que la nieve no borró el rastro de ida. El informe meteorológico. Sí, otra vez, por favor, sobre las 11. Ya está, eso es más que suficiente. Toma ya. Dentro música. ¡Bohoho! Gran frase, su señoría. Gran frase. Pues mira, en eso tengo que reconocerlo, sí, lleva razón. Ella es así. Y lo sabes, Miles. Ella es así.
Oh, pero qué romántico es esto. Ay, pero qué bonito. ¿Cuál es la prueba de que ya no nevaba cuando la víctima fue asesinada? Evidentemente, tenemos una foto. Veo, veo, y no veo nieve. ¡Toma ya! Increíblemente fácil. ¡Toma ya! Vale, ¿a qué se refiere? Oh, oh, venga ya. ¿En serio? Iris usó la... A ver, Iris usó la motonieve para ir al templo interior, pero ¿por qué? Así es, ella dice que no fue allí. ¡Ah, qué raro! Espera, entonces, ¿dónde estaba la motonieve? ¡Wow, wow! Espera, espera, espera. ¿La moto no estaba en el puente? ¿Estaba allí en el templo? Pero eso no tiene sentido, ¿no? Así es imposible, no tiene sentido. Vale, me he perdido. ¿De qué va esto? Así es, habría dos rastros, pero entonces, ¿para qué se usó la motonieve? Ay. A mí se me ocurre un testigo, pero no quiero... No quiero sacarlo al estrado, no, no quiero. ¿Por qué tiene que ser él? ¡Ah! ¿Por qué? Sí, es poco probable, pero... Viniendo de esa persona, lo poco probable es más bien lo que siempre pasa. Sí, solamente un idiota podría andar por allí. Vaya forma más sutil de decirnos algo. Ah, ¿por qué? Ya, a mí también se me ocurre un idiota que podría estar por allí.
Ay, me temo que sí. Sí, en definitiva, es el idiota que andamos buscando. Señor Edward, ¿quién es ese idiota del que habla? Bueno, la respuesta es evidente. Podría ser. Digamos que estaba esperando a que cierto ángel apareciera. Es complicado, ¿verdad? Sí, cierto, mejor nos guardamos esto para después. Bueno, si tú llamas a Larry artista, no quiero saber lo que es el arte, pero vale, me parece bien. Desgraciado y poco fiable. Wow, pues es una descripción bastante acertada. Así se habla, Miles, así se habla.